¿Qué tal, señores? Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros. Una servidora, Edith Febles, muy honrada de poder acompañarles a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier isla del Caribe a través de Televisión Dominicana. Gracias a la gente de Televisión Dominicana, a todos los dominicanos y dominicanas que siguen muy atentos lo que pasa en nuestro país. He pedido tener listo, hoy tenemos un programa con mucho contenido, pero he pedido tener listo una audiencia que yo venía camino acá mirando y que de hecho estamos transmitiendo. Sube esa audiencia un poquito porque quisiera hacer una referencia, señor director. Lo pueden ir colocando y poco a poco subimos ese audio y les voy diciendo que se trata del caso Medusa. Así está el caso Medusa esta hora. Es un caso que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a un grupo de personas. Y la verdad es que el nivel de detalle que se da ahí es como si fuera un juicio de fondo. O sea, y se leyeron las más de 12.000 páginas. Y ahora cada cosita, una contestación punto por punto, hojita por hojita, esta prueba aquí, este detalle, es como si ese juez, cuando terminara el proceso, su obligación fuera decir: aquí tenemos este inocente, aquí tenemos este culpable. No es lo que está pasando ahí. Es un juicio a las pruebas que se supone debe decidir si va a mandar a juicio de fondo a las personas, cuáles son. Es el acta de acusación, apenas se ha presentado. Y este juez debe decidir si esas personas van a un juicio de fondo. Entonces yo estaba pensando y mirando, ¿no? Y digo, vamos a tener que hacer un contraste en estos días con el magistrado, por ejemplo, Alejandro Vargas, que le tocó el caso que involucraba al hermano del expresidente de la República, Danilo Medina, Alexis Medina, el caso Pulpo. Y él era escaso con los tiempos, decía: señores, aquí no estamos para decidir si es inocente o culpable. Evidentemente cada juez tiene su librito, cada maestro tiene su librito y cada norma, pero esto es una cosa espectacular lo que ha pasado con el caso Medusa. Quizás nosotros, porque estamos todos mirando mucho todo el proceso electoral, se nos va, pero es detalle por detalle, cosita por cosita. Obviamente, también tenemos que recuperar el momento en que el juez dice: señores, es muy poco, 2 días es muy poco, nosotros tenemos que durar 4. Y cada gente salió: no, yo no puedo porque yo trabajo, no porque yo tengo otro juicio, no porque mi cliente viene de no sé dónde. No, 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 primera vez que los imputados ponen las reglas al juez. Imagínense usted un ladrón famélico de un barrio que está ante un juez y le dice: mira, vamos a tener audiencia el próximo martes, miércoles. Y dice: no, porque mi mamá tiene que ir a tal cosa. O sea, eso es imposible pensarlo. Y aunque se puede llegar a un acuerdo mínimo, sobre todo en casos donde involucra tanta gente, pero es increíble, se quedó la audiencia reducida a 2 días. Y nadie mejor para expresar lo que esto significa que lo que el juez dijo en ese momento. No, 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 no. Nada, que quería comentarles eso porque evidentemente me quedaba con esta imagen. Otra imagen que recupero de esta mañana, de este día, es una publicación del periódico Diario Libre que da cuenta de cómo el señor Ángel Lockhart devolvió poco más de 200 millones de pesos al Ministerio Público, involucrado en el caso Calamar. El caso Calamar es el que involucra al ex ministro de Hacienda, que junto a otros imputados prominentes, Donald Guerrero por supuesto y otros imputados prominentes, pues están enfrentando esta acusación. Y aquí tengo lo que está diciendo de ese caso con respecto al señor Ángel Lockhart, que es bueno presentarles a ustedes y que ustedes vean los detalles. Lo que he hecho es ir a la acusación, que es una acusación bien amplia, y buscar el contenido, los señalamientos que está haciendo acá. Miren ustedes, otros aspectos activos ilícitos pertenecientes al señor Ángel Lockhart Mella fueron devueltos voluntariamente por el acusado al consistir en el producto de las expropiaciones fraudulentas y otras infracciones graves cometidas por la estructura criminal que integró el dinero negro al sistema bancario por diversos métodos de lavado de activos. Mediante 3 cheques de administración del Banco de Reservas girados a favor de la Procuraduría General de la República, los días 13 y 14 de diciembre del 2023, el referido acusado hizo entrega de 220 millones de pesos que hizo circular por medio de artimañas jurídicas como cesiones de créditos e instrumentos bancarios y financieros propios y de prestanombres.
Entonces ahí tienen ustedes esa devolución. Yo puse la palabra devolución voluntaria en esta acta de acusación del caso Calamar. Muchos están devolviendo voluntariamente, entre comillas, dinero, bienes, apartamentos, fincas y también muchísima documentación. Documentación original, pruebas, por ejemplo, chat de conversaciones que muestran las imputaciones. Es un caso bastante complejo. Este caso lo vamos a tratar luego, pero quise recuperar esa página que hoy refiere Diario Libre como titular, Ángel Locuar devuelve 220 millones, sobre todo por el gran protagonismo público que tuvo Ángel Locuar. Cuando se hicieron aquellas acusaciones, decía que aquel equipo que trabajaba en la Contraloría General de la República, que ha hecho una verificación, le dijo de todo, había acusado. Yo, de hecho, cuando hacía Ángel Locuar, acusa al Ministerio, Ángel Locuar acusa a los peritos, investigadores, y eso fue una situación, y los programas de televisión, radio y demás. Y al final se está devolviendo esos dineros que ustedes vieron ahí. Entonces, por el tema electoral, evidentemente no ha sido posible echar un vistazo a todo lo que ocurre. Esta es una acusación que apenas comienza a conocerse su contenido. Y nosotros queremos hacerlo, de hecho vamos a hacerlo. Es un documento muy amplio. Solo quise fijarme en esta parte aquí hoy porque tengo una conversación ineludible que hace que esto se postergue. Hoy está en los estudios Narciso Isaconde. Vamos a hablar con Narciso, que ustedes conocen muy bien, de que también participa activamente en la vida pública desde hace años y a través de sus programas y en la vida política activa, mirando los resultados electorales. Un poco todo lo que ha ocurrido, todo lo que ha pasado, lo que sabemos que ha pasado hasta este momento. Yo ayer ya les adelantaba algunos datos que este va a ser un congreso donde el Partido Revolucionario Moderno, por ejemplo, tiene una amplísima mayoría, una mayoría calificada. Va a superar el 140 diputados y tengo entendido que todo lo del exterior prácticamente queda en sus manos, o sea, unos 150 prácticamente. Por ahí andará cerca. Hemos hecho una verificación. Me alegro que estoy viendo que las circunscripciones que fui nombrando ayer, tal como decíamos, tal circunscripción, están saliendo poco a poco, tal como aquí lo dijimos, y ese material está colgado en nuestras redes, ustedes pueden verlo. Pero el Partido de la Liberación Dominicana queda reducido, unos entre 12, 13, poquito número más o menos, pero ese es el número de diputados que retiene el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién se lo iba a decir hace a principios del 2020? Ni en las peores pesadillas pensó el PLD que iba a tener tal desgaste. Y nos vamos con el partido Fuerza del Pueblo, que obviamente es un partido que se alimentó de la cantera del PLD y que llega a tener poco más de 25 banquillos en la Cámara de Diputados. En cuanto al Senado de la República, es el único partido, además del oficial, que tiene representación con 3 senadores y el partido oficial se lleva el resto. De modo que tenemos un partido que va a controlar la Cámara de Diputados, Senado de la República con amplísimo margen y el Ejecutivo. Entonces, también una lectura a lo que esto significa y a la forma en la que se vota en el país. Y este proceso electoral en pleno, incluso a los que fueron más votados en todo el territorio nacional, es algo que estamos mirando. He querido hoy tener esta conversación con Narciso Isaconde para hablar un poquito, alguien que conoce la política también, del contrapeso, por ejemplo, un tema necesario, y de muchos otros temas, las lecturas que nos dejan las pasadas elecciones. Así que voy a la pausa y espero también los comentarios de ustedes, nosotros estamos en vivo. Gracias, dominicanos, dominicanas, allí donde estén, y gente de todo el mundo, pero sobre todo a ustedes, porque sé que esta es la comunidad más activa en Estados Unidos, que sigue y ve lo que se hace aquí, muy pendientes del devenir, y no solo pendientes porque miran, sino porque participan, mandan, sudan su dinero y lo mandan a nuestra tierra. Hacemos una pausa y regresamos de una vez.